pese a que no logremos que se ratifique, es una lucha que está rindiendo frutos y está rindiendo frutos en abundancia. Cuando nosotros vemos que la gente está defendiendo el agua, que la gente está exigiéndole a ANDA, exigiéndole a las empresas que no contaminen, que está deteniendo procesos de destrucción ambiental, procesos de construcción, cultivos, la gente está apropiada y está convencida que el derecho al agua y el derecho a la alimentación les pertenece y que hay que movilizarse para defenderlo.